estamos en campo de juego, pero nosotros no vamos a jugar este partido, no vamos a hablar un poquito. Presidente del Almonte Balompié, José Luis Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. A ver si no nos dan un balonazo, ¿eh? No creo. Oye, muy contentos, ¿no?, con el césped. Vaya, qué bonito. El césped es espectacular, para que lo utilice todo el mundo, pero con cuidado, que ha costado mucho dinero. Claro que sí. Esto hay que cuidarlo, que hay que durar unos pocos de años. Recién estrenadito, además era algo que le estabais pidiendo al ayuntamiento, ¿no?, que os ayudara. Exactamente, hacía falta estas grandes instalaciones que tiene el ayuntamiento y el pueblo de Almonte, hacía falta un campo así. Y la verdad es que sí, que estamos muy orgullosos de tener este campo. Bueno, esta semana de noticias. Ayer también, hace unos días, veníamos del pleno municipal, en los que se ha considerado un aumento de presupuesto para ayudaros, porque de esto vamos a hablar ahora también. Estáis trabajando muchísimo para mantener todo lo que tenéis, todos los grupos, ¿verdad?, todo lo que tenéis. Vamos a hablar de eso, pero me gustaría preguntarte, José Luis, por el próximo campeonato, el campeonato que tenéis ahora más reciente. Bueno, el campeonato es el segundo torneo que hemos hecho, que se llama José Pérez Pérez, y la verdad que se está haciendo un nombre en Huelva. El año pasado, cuando lo hicimos, todos los equipos salieron encantados, la federación encantado, y ahora mismo quieren venir todos los equipos. La verdad que es que más que tenemos 44 plazas, pero queremos ampliarla. La verdad que Huelva es lo que estábamos consiguiendo. Lo que queremos conseguir es que se haga un nombre y que todo el mundo venga a este campeonato, porque la verdad fue espectacular. Todo lo que nos han llamado. ¿Cuándo se va a celebrar? Pues este año es 26, que es domingo, 27, que es lunes, y 28, que es martes. Y va por categoría, ¿vale? El 28 son los más pequeños. Perdón, los equipos A, el Alevín A, el Benjamín A, el Pre-Benjamín A. Después el lunes, que es, no es fiesta, entonces hemos metido el infantil, y va a ser de tarde, que va a ser de las 4 hasta las 8 y media por ahí. Y el domingo pues ya serían bebé, pre-Benjamín y los equipos B, que los B que son para nosotros igual que los A, son los equipos más chiquititos. Estupendo. ¿Cómo se puede apuntar la gente, José Luis? Bueno, nosotros eso lo lleva el coordinador, que para eso tenemos dos pedazos de coordinadores, que son José Carlos Pichardo y Javier Acevedo, que de aquí le quiero dar en nombre del club el buen trabajo y el espléndido trabajo, y como persona, horroroso. Hay que agradecerlo a estos dos señores, bueno, que se están moviendo espectacularmente y están queriendo al club como si fuera suyo. ¿Qué es esto? Esto es como si fuera una familia. Claro. Sí, además esto es lo que estáis trabajando, el poder mantener todas las áreas, todo el club, que todos los niños y mayores vengan a jugar. Y esta segunda edición que hacéis, no sé si hay algún límite máximo para que la gente se pueda apuntar, porque ya lo tenemos el domingo, esta misma semana. La verdad que ya lo tenemos cerrado, porque ya están todos los equipos cerrados. Llevamos trabajando con esto cerca de 3 meses. Teníamos miedo porque no sabíamos si se iba a terminar el campo, y nos dijeron que sí, y nos tiramos a la piscina. Venga, pues vamos a hacerlo, que seguro que se termina. Y gracias a Dios se ha terminado, y va a haber el espectáculo como el año pasado se formó aquí. Aquí vinieron cerca de 2.000 personas, ¿eh? Cerca de 2.000 personas. Muchos padres, muchos niños, y como si estuvieran en su casa. Los que vengan de afuera hay que tratarlo como si fueran en su casa. No hubo ni mal entendido con los equipos espectaculares. Después el público espectacular, todo. Esto fue una gran fiesta y esperemos que siga siendo así. Qué bueno, qué bueno. De hecho, ese es el origen, ¿verdad?, de jugar al fútbol, de hacer un equipo, de ser una familia. Es lo que promovéis, los valores entre ellos del Almonte Balompié son eso. Exacto, exacto. Este año, bueno, el año pasado, y desde que cogimos la directiva, que por cierto, lo vuelvo a decir, que todos los años lo digo, las puertas están abiertas para todo el que quiera unirse a la directiva o al club. Aquí estamos para todo el mundo, el que quiera, porque el club de la Asociación Deportiva Almonte es de Almonte. Claro. Porque yo, cuando termine, el club va a seguir. Claro. Y va a venir otro presidente que lo hará igual o mejor, igual que todos los presidentes que ha habido durante todos los años que hemos tenido en el club, que han sido maravillosos, han trabajado de su forma y se ha trabajado como se ha podido. Pero esto no se puede, y perdóname la expresión, no puede morir. Esto no va a morir. Esto no se puede parar, sobre todo por los niños y por el nombre que estamos consiguiendo tener. Sobre todo que nos valga esta entrevista para situar cuántos niños y mayores juegan dentro de todo el Almonte Balompié.
Pues mira, más o menos... Ya se suma un poquito. No, ya lo tengo más o menos calculado, porque ya tenemos cerca de unos 320 o 330. Entre veteranos, entre los dos seniors y los bebés, tenemos 17 equipos, dos amateurs, dos juveniles, dos cadetes, dos infantiles, tres alevines, tres bebés, tres benjamines, dos prebenjamines y un bebé. Y el año que viene nuestra apuesta de futuro es tener un equipo femenino. O en fútbol sala, o si no hay bastantes niñas, la metemos en fútbol sala, o en fútbol 11. Animamos a las niñas que estén en el pueblo, que quieran jugar fútbol, que vengan. Que vengan. Sin ellas no la podemos hacer equipo. Claro. Supongo que habrá algunas interesadas, pero falta cantera, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. No, lo que pasa es que las niñas son mucho margen entre una edad y otra. No se puede completar un equipo alevín, un equipo infantil, no se puede, tienen que ser todas las mismas edad. De la misma edad. Hace un año se nos ofreció un equipo de otro pueblo jugar con nosotros, con el nombre de nosotros. Nosotros lo estuvimos valorando, pero al final llegamos a pensar que hacer un equipo de fútbol femenino, pero que todas las niñas eran de afuera, entonces ese equipo no era Almonte. Llevaría el nombre, pero las niñas no son de aquí. Y lo que estamos intentando es que toda la gente sea de aquí. Hombre, que el que venga de afuera, bienvenido sea. Siempre aporta. Pero lo que queremos es que todo se quede aquí, que todo el mundo venga aquí. Vamos a hablar también, hay un tema que os preocupa un poquito, que es el amateur, ¿no? ¿Qué pasa con esta categoría? ¿Cómo estáis trabajando? Y a ver si podemos darle también visibilidad con la tele. Pues mira, empezamos con un entrenador, con Josemi, que la verdad ha hecho un buen trabajo, pero los resultados no lo estaban acompañando y decidimos tener un cambio. Es de agradecer el trabajo que hizo. Ahora tenemos a Antonio Cepeda, a Trujillo y a Óscar, que es un equipo muy joven, que el mayor del equipo tendrá 24 años. La mayoría son todos primer año amateur. Se juega bien al fútbol, pero no estamos teniendo suerte. La verdad es que no estamos teniendo suerte. Los arbitrajes nos equivocamos todo el mundo, claro. Tanto los árbitros como nosotros. Claro. Yo hace poco me equivoqué y metí la pata y tuve que ir a la federación y desde aquí pido perdón a todo el pueblo Almonte y sobre todo al club porque metí la pata y eso no se tiene que concebir. Y la verdad es que me cayeron 15 días de sanción, pero estaba muy dolido. Pero en fin, esto no debe de pasar y no va a pasar porque se aprende. Pero lo que queremos es que con el amateur que nos eche la gente una mano. Entonces hemos decidido, la junta directiva y los entrenadores, que todo el niño que esté en el club, que traiga un acompañante, no se le cobra la entrada. Y después a todos los vecinos de Almonte que quieran venir al fútbol, antes se estaba cobrando 5 euros, ahora a partir de ahora, hasta el final de temporada, se le va a cobrar 3 euros. Sobre todo para intentar ayudar fútbol sala y a la amateur de fútbol 11. Importante, o sea que vaya a apretar un poquito, a pesar de que estáis muy justo, pero vaya a apretar un poquito, vaya a bajar precios, vaya a hacer que más gente pueda venir a ver los partidos con la idea de apoyar a ellos, al amateur y que no haya peligro, ¿no? No, yo exactamente eso se trata, de que vengan a apoyar al amateur, que le hace mucha falta a los dos equipos. El fútbol sala está haciendo un temporadón también para estar jugando en tercera, pero estamos ahí, nos falta el apoyo de la gente. Un empujoncito, que se viva el fútbol aquí como se ha vivido antiguamente y como queremos que se viva, que los chavales se lo merecen, que estamos intentando mantener la categoría. Y la verdad, Almudena, yo creo y pienso y deseo que la categoría se va a salvar, porque se está trabajando bien. Hombre, claro, vosotros hay que ponerle esa energía para que, pues, si ya vamos desmotivados desde... Mira, me decían a mí en una ocasión, uno de los deportistas que entrevisté, que los... ¿Y qué real es esto? Y como tú, como entrenador y jugador de fútbol también, de toda tu vida, seguro que lo sabes también, ¿no? Este dicho que me compartían, que los partidos se ganan en los entrenamientos, sí, ¿verdad? Como se entrena, se juega. Hay que venir a apoyar, porque los entrenamientos, oye, son muy duros, son toda la semana, vienen toda la semana a entrenar, haga frío, haga calor, y por lo menos que los apoyemos los partidos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Hablando de los entrenamientos, llevamos un mes que no estamos entrenando en nuestro campo, por la obra que ha sido, y eso, quieras que no, influye bastante, nos ha influido en todos los equipos. Claro. A la hora de jugar partido, porque estamos entrenando gracias a los colegios que nos han ayudado,
y a los pueblos alrededores, pero al final, como no juegues en tu campo, en tu césped, es diferente. Pero vamos, que no es excusa, que se van a salvar todos los equipos. Eso es, ya está. Y posiblemente pues, tengamos al juvenil la próxima la próxima año en segunda. Que es una muy buena temporada. Sí, sí, está primero, tiene que descansar, estamos igualados con el recre, pero lo tenemos cerquita. Bien. Sería un detallazo por el juvenil. Claro que sí. Venga, y perdona, que esto es lo más importante. Tenemos un equipo en Alevín B que va a jugar la final de Copa de Fútbol Sala, que era el primer año que juega. Pues este año la federación ha cogido fútbol 11 y la mezcla metiéndole fútbol sala. Y este gran equipo, que tiene una base espectacular, unos padres espectaculares, van a jugar viernes a las 5 y cuarto en Villarba. O la final contra Lepe, me parece, o Cartaya, no te lo puedo decir, porque es que se me ha venido ahora mismo la cabeza. Y hay que animarse a los chiquillos, claro que nos que podemos traer, sobre todo por los niños. Claro que sí, que se lo están trabajando. Pues muchísimas gracias, José Luis, por recibirnos, porque siempre nos abrís las puertas, los entrenadores, la Junta, por permitirnos contar también, ¿no? Porque el pueblo también sepa cómo se está trabajando, que podamos enseñar los entrenamientos. Vengamos el día que vengamos, este campo está lleno. Está lleno, es decir, que está vivo, que el Almonte Balompié está más vivo que nunca y es importante que lo apoyemos desde el pueblo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena. Siempre es un placer.